could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. ¿Qué sopa, people? ¿Cómo están? Les quiero presentar a alguien muy especial en mi vida. Les quiero presentar a mi novia, Nicole Castillero. ¡Woo! Llevamos saliendo 2 meses, 3 meses. No, siendo novios, 2 meses. Siendo novio llevamos 2 meses, pero llevamos saliendo unos muchos meses, mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo. Bastante. ¿Cuánto? Como 5. 6. Creo que 7 meses. Sí, por 7, ahí. Creo. No sé. Y bueno, yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas y ella también me va a hacer unas preguntas a mí. Ok, aquí vamos. Pregunta número 1. 1. ¿Qué es lo que más te gusta de mí y qué cambiarías y por qué? Ok, ¿qué me gusta de ti? Lo que más me gusta son sus ojos. Sus ojos me vuelven loco. Me vuelven loco, no tienes idea lo loco que me vuelven tus ojos. ¿Qué cambiaría de ti? Yo creo que no cambiaría nada. No cambiaría nada porque no existe la mujer perfecta, pero las imperfecciones de ella la hacen perfecta y es por eso que no cambiaría nada de ella. Oye, no llores. Si tuvieras que elegir un tono de lipstick para mí, ¿qué tono elegirías? Yo no sé de estas cosas, no es justo. No sé, yo no sé nada de maquillaje. A mí me gusta lo natural, así que lo que más se parezca a tu tono de piel me parece perfecto. Más natural, a eso se le dice nude, ¿verdad? Nude, al desnudo. Okay. Última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer conmigo? Lo que más me gusta hacer contigo. Mentira. Ver películas. Me encanta. Nos acurrucamos para ver películas. Me encanta. Para mí es disque un momento mágico que nadie nos quita. ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Cómo te sentiste cuando te pedí ser mi novia? Ok, les explico. Es que yo le pedí ser mi novia en el programa que yo tengo que se llama Sin Filtro. Y esto fue lo que pasó. Vamos con la parte favorita de muchas personas. Está bien. ¿O está mal? Ahora, Marie me había retado de que si traíamos a una invitada especial que yo conozco muy bien. Y yo dije, dale, tráiganla. Y yo creo que se lo tomaron en serio. Y la trajeron. Quiero que todo el mundo le dé un fuerte aplauso a Nicole Castillero. ¡Bienvenida, Nicole! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me llamo José. ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto. Oh, wow, un placer. Pero bueno, vamos con la pregunta de una vez. 1, 2, 3, póngamela. Y dice, ¿está bien o está mal que te pida en vivo que seas mi novia, Nicole? ¿Está bien o está mal? No, tiempo, Tricky. Con la manito. Nicole, ¿quieres ser mi novia? No voy a decir que no estaba esperando este momento, que llegara ese momento, porque todo el mundo estaba diciendo, oye, ¿cuándo van a ser novios oficiales? ¿Cuándo van a andar? Que no sé qué. ¿Ya son novios? Y nosotros, que no, todavía estamos saliendo. Pero, o sea, jamás esperé que fuera primero en vivo en el programa y
segundo en ese momento, pues porque había sido un día súper normal. Me acuerdo que yo estaba súper estresada y luego llegué, me cambié y fuimos al programa como un día normal. Pero fue en el momento justo, digo yo. ¿Cómo soy contigo? José Peláez es caballeroso. Me abre la puerta del carro cuando me monto y cuando me bajo. Y eso es súper importante. Tierno cuando tiene que ser tierno. Es como gracioso. O sea... Exacto. Es él cuando tiene que serlo. Y es súper atento, en verdad. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Súper atento. O sea, me cuida, vela por mí y por nosotros. Y eso... Describe una experiencia linda que tuviste conmigo. Ok, a principios del año pasado estaba en el Señorita Panamá, que es un certamen de belleza, y me acuerdo como si hubiera sido ayer, el día de la entrevista. Yo estaba súper nerviosa y luego que pasó todo eso y que ya había pasado, o sea, ya habíamos salido del hotel, llega con una bolsa llena de frutas y llena de cosas, porque, o sea, no había comido nada. Y en ese entonces no podía comer como lo que sea, pues tenía que cuidar lo que comía y eso. Y eso fue muy tierno porque yo estaba súper estresada y nerviosa. Y luego todo salió súper bien y él fue, me buscó, o sea, me llevó a la casa, me trajo frutas y, para que comiera y eso fue súper tierno. Eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado. Síganla en Instagram, @NicoleCastillero_R. También me pueden seguir en mi Instagram, @JosePeláez. Y bueno, también suscríbanse, manito arriba. Y espero que les haya gustado este video. Si no les gustó, también manito arriba, no me importa. Y nos vemos en la próxima, cuando sea la próxima. Así que... chao. Ay.